Muy buenos días, hoy les doy la bienvenida a este magazine de Biosfera Televisión desde Aría. Feliz de estar en el norte de la isla con motivo de la próxima festividad de San Juan. Hoy voy a tener además una compañera estupenda. Vamos a ver dónde está Rosy Pollo. Hola, Ove. Bueno, estoy en la cafetería por excelencia de Aría. Además, me comunica que es la única, el bar cafetería, el Rincón de Quino, y estoy con su propietario, tan joven como lo puedes ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, te llamas? Muy buenas, Víctor. Oye, Víctor, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 27 años. Con 27 años y lleva esta estupenda cafetería, que con 22 años te hacías empresario. Pues sí, tuve la suerte de puede contar con este localcito, le llamo muchísimas ganas y aquí estamos, con mucho esfuerzo y mucho empeño, con ganas de abrir todos los días y aquí estamos. ¿Pero quién era Quino? ¿Por qué la cafetería se llama así, el Rincón de Quino? Quino era mi tío abuelo, yo venía a comprar dulces aquí de pequeño con él, el localcito era de él, ¿sí? Lo tenía alquilado y cuando él falleció pues queríamos darle la oportunidad de que estuviera aquí siempre presente, dándole el nombre de Quino, al local. ¿Y cómo era ese local antes? ¿Si comprabas aquí antes, dulces? Antes a veces se vendían dulces aquí, vendían pastelería, era una pequeña pastelería. Se vendían dulcitos también, cafés y poca cosa. Nosotros poquito a poco le hemos añadido también un poquito más de bocadillos, restaurantes. Y tenemos así hasta una diversidad de cosas como pulpito a la plancha, calamares, croquetas, que etcétera, de todo. Te lo sabes de memoria, ¿no? Sí, por sí, supuesto, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Cuántas veces puedes llegar a repetir al día el menú que tienes? Pues es impensable. Hay días que es demasiado. Los sábados tenemos la suerte de contar aquí con el mercadillo y viene mucha gente. La verdad que nos está yendo bastante bien. Tenemos aquí unos compañeros fantásticos, cada vez hemos crecido más la familia y la verdad que nos está yendo bastante bien. Claro, has dicho una cosa muy clave, la familia. El llevar un negocio en familia, aunque ellos no lleven tu misma sangre, ¿no? Eso también tiene ventaja. No, la verdad que es un aliciente o bastante, se trabaja mucho mejor contando con que los que trabajamos todos sea una familia, que estemos todos compenetrados y el buen rollo que se trabaja aquí. Es lo que intentamos buscar un poquito. Bueno, autónomo tan joven, ¿cómo se lleva eso? Pues con mucho sacrificio y con ganas de venir todos los días y cumplir un poquito. Otra no hay. No tenemos tampoco tanta ayuda como se debería de tener a gente joven que tenga ganas de emprender con un negocio. Se le debería de incentivar un poquito más. A mí se me han cerrado también alguna que otra puerta que deberíamos de abrir y no sé, no pienso que sea fácil para todo el mundo tener la oportunidad de abrir un negocio tan joven. Yo me encuentro con bastante suerte, apoyo de mis padres también que he tenido bastante, pero la verdad que sí, ha costado mucho, pero aquí estamos. Oye, con ganas que de seguir. Es un orgullo tener un hijo así como para no apoyarte, chico. Hombre, por favor. Gracias. Oye, gracias. Vamos a hacer un recorrido pues por los alrededores de esta plaza. Y mira, por allí podemos ver a unos hombres, lo típico de nuestra tierra, ¿verdad? Los hombres sentados al pie del árbol. Ellos conversando, y yo me voy a meter a ver, pues como soy muy novelera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? No, y digo yo, ¿qué es lo que hablan aquí a la sombra del árbol? A ver, en esta plaza, ¿qué estaban comentando aquí ustedes? Algo estaban hablando. ¿Del tiempo, por ejemplo? Del tiempo, que está la fiesta fatal. ¿Que está fatal el tiempo? Sí, está el tiempo como los políticos dicen, ¿no? O peor que los políticos. Bueno, ¿y usted sabe, usted conoce el tiempo? ¿Usted cree que llueva hoy? No creo. ¿No cree? ¿Por qué? Porque no está el tiempo como para llover. Como para llover, ¿no? Bueno, voy a preguntarle aquí al caballero cómo está, hombre. ¿Cómo Yo está? Sí, se le ve estupendo, ¿no? No veo, sí. ¿Usted conoce el tiempo o tampoco? No. Porque dicen que va a venir una ola de calor muy fuerte. Madre mía, cuando venga agosto, ¿aquí hace calor en agosto, por cierto? Sí. ¿Mucho? Fuerte. ¿Sí? Sí, sí. Y cuando viene aquí usted a esta plaza, se toma su cortadito, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Cuénteme. Cortaco, ¿no? Un cortadito. ¿Qué? ¿Pero cuánto se suele beber al día de cortados? ¿Uno, dos, tres? Tres o cuatro. ¿Sí? Y luego, ¿hasta qué hora está aquí sentado? Porque usted ya tiene aquí el nombre, ¿no? No, sí, el nombre lo tengo aquí. Cada uno tiene aquí su nombre, porque lo tiene guardado, ¿no? Pues, ¿hasta qué hora está usted por aquí? 12, hasta las 12. ¿Y luego qué hace aquí en Aría? No, después a mi casa. ¿Sí? ¿Y cómo se vive aquí en este pueblo? ¿Es entretenido o esto en invierno? Aquí hace un frío que pela, me da la impresión, ¿eh? Frío sí hay en invierno. A mí me da que sí, ¿no? ¿Viene mucho turista? Sí, sí viene. ¿Y a ustedes le suelen preguntar al estar aquí?
Sí, le pregunto mucho. ¿Sí? ¿Y el turista, si es en inglés? Madre mía, ¿cómo se comunica? Sí. ¿Cómo se comunica? Si no, es ni con seña, ¿no? Ellos hablan mucho, hablan en español. Sí, ¿no? Bueno, se vive muy feliz aquí, muy tranquilo, como pueden ver, en esta cafetería, en la Bar Cafetería El Rincón de aquí. No lo tengo que echar un vistazo. Así que, ya sabe, si viene Aría, se tiene que tomar ese cafecito, que además, que yo me lo acabo de tomar, está buenísimo. Y luego se pone aquí, por ejemplo, se puede sentar a la sombra de este árbol, y aquí pasan las horas. ¡Qué tranquilidad! Oye, me lo estoy pensando si venir a vivir aquí. Ya le digo, feliz de encontrarme en este pueblo maravilloso, con protagonistas como no podía ser de otra manera del pueblo. Además, hoy voy a estar acompañada estupendamente de Rosy Polín, habitual colaboradora de esta casa, con su espacio A Pie de Calle. Vamos a saludarla. Muy buenas, Joé. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y estar en este bello municipio como es Aría, que tengo que confesar una cosa, es la primera vez que lo visito. Bueno, pues eso tiene delito, ¿eh, Rosy? Sí, sí, un poquito sí. Tiene delito por encontrarnos tan frente. Es un pueblo absolutamente maravilloso y precioso que te recomiendo visitar en profundidad. Fíjate que casi me lo estoy pensando en venir a vivir aquí, a este municipio. Bueno, no sería mala opción. Rosy, vas a estar ayudándome en la presentación del magazine de hoy. Tendremos, si no me equivoco, alguna artesana y alguna cosa más, ¿no? Sí, hablaremos sobre la cestería. Bueno, cestería no, luego ella nos lo va a explicar mejor, con María Dorta Cayero, y estará también con nosotros un compañero de esta casa y también compañero de medios de comunicación, el director de Lanzarote Sostenible, ese programa estupendo que se emite aquí en Biosfera Televisión en concreto, con Domingo Rivero. Nuestro primer invitado es el director del Colegio de Aría, Ezequiel Acosta Rodríguez. Muy buenos días, Ezequiel. Muy buenos días. Gracias por querer acompañarnos. Le comentaba fuera de cámara y a través de teléfono el valor que le da muchísima gente al huerto escolar que tienen ustedes montados en el colegio. Pues tenemos un huerto estupendo, en el participan absolutamente todo el alumnado del colegio, desde los niños de 3 años hasta los de sexto. Bueno, les encanta ver las fresas, cómo crecen, y luego con los distintos talleres que tenemos, pues hacemos tartas con los padres, en fin, es fabuloso. Esto influye a la larga en los chiquillos, que vean desde pequeños de dónde sale pues la fresa y tal, porque aquí vivimos en Aría, en un medio rural, pero muchos niños que están en la ciudad ni siquiera saben de dónde salen. Es una de las ventajas que tenemos de vivir en un sitio como este, donde ven crecer los productos claro. En la huerta, y sobre todo en nuestro huerto escolar, y además nos sirve para otros proyectos como el proyecto de sostenibilidad que tenemos. Sí. Los chicos desde muy pequeñitos pues aprenden a amar la naturaleza, cuidarla, en fin. Estamos muy, muy orgullosos de nosotros. Aparte del plan de sostenibilidad, en el centro tienen otros planes, por ejemplo, en infantil, el inicio a la lectura en el último año. Sí, sí, es uno de nuestros proyectos estrella. Los niños comienzan la lectoescritura desde los 5 años y ya luego continúa el proyecto en primero y segundo de primaria, que se ve complementado con el proyecto de prevención de las dificultades en matemáticas, que eso ya se da de primero a tercero de primaria. Muy bien. ¿Y qué es eso de la enseñanza colaborativa? Otro de los proyectos del centro. Es un proyecto que empezamos hace algunos años, ¿sí? Pero está centrado en el tercer ciclo, en quinto y sexto de primaria. Esto se basa en que no es la educación tradicional, donde un profesor pues expone una serie de temas, donde estudian con los libros. No, son los propios chicos los que tienen que elaborar su material y aprender. Es lo mejor, nos está dando unos resultados fantásticos y pensamos en ampliarlo a tercer y cuarto el próximo curso. Ajá. Ezequiel, 6 años como director en el colegio de Aría, ¿verdad? Sí, yo no.
Yo no sé, disculpe, yo no sé si usted tiene experiencia en, supongo que sí, en algún centro de ciudad. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un centro rural como este a alguno más grande? Efectivamente, tengo experiencia en centros urbanos, de Recife, en centros turísticos y en centros también rurales. La diferencia, bueno, a simple vista se puede percibir, nuestros alumnos pues son más relajados, más tranquilos. En fin, se vive como bastante más feliz. ¿Qué tal estudiantes son? Bueno, estupendo. ¿Sí? Estupendo, muy bien. Bueno, este centro también dispone de acogida temprana y tardía, tan necesaria hoy en día para, bueno, pues, para todas las madres y padres, los padres normalmente ya habituados al mundo laboral y las madres también desde hace ya muchos años. Sí, esto lo lleva la AMPA. Comenzamos desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Entonces, justo después del comedor, a las 3 y media, pues tenemos esa horita de más, esas dos horitas de más para aquellos padres que por razones de trabajo claro. Pues lo necesitan para que puedan conciliar la vida laboral con la vida familiar. Es que mucha gente se las ve y se las desea para ajustar horarios. Ezequiel, ¿qué relación ahora que acaba de nombrar a AMPA existe entre pues la junta directiva del colegio y AMPA? Es una relación muy fluida, una relación muy, muy buena y de colaboración mutua. Pues nosotros somos un centro abierto, ¿no? Es una de las diferencias que tenemos también con los centros urbanos, donde pues los padres nos visitan con mucha asiduidad, el AMPA también, ellos tienen su local dentro del centro. Los padres también pues participan en distintos talleres que se suelen hacer los viernes. A medida que los niños van creciendo, pues los padres ya no acuden tanto, pero los de infantil, los primeros cursos de primaria, pues sí colaboran muchísimo, muchísimo en los talleres, en el resto, por supuesto, que participa toda la comunidad. Es importante que estemos siempre ahí participando también, que a veces nos quedamos un poco fuera los padres. Ese es, digamos, el secreto de nuestro éxito, el tener un colegio abierto, participativo, colaborativo, donde los padres entran y salen, pues como si estuvieras en su casa prácticamente. Ezequiel, ¿alguna necesidad del colegio? Necesidad, pues financiación, necesitamos financiación para las nuevas tecnologías, porque una de las partes en lo que se sustenta nuestra educación no solo es el huerto escolar, como la parte tradicional, sino también nuestra educación colaborativa conlleva muchísimas nuevas tecnologías. Claro, para eso necesitamos dinero. Espero que si alguien nos está oyendo desde la consejería, pues nos eche una mano en ese sentido. Bueno, siempre me gusta preguntar porque sé que necesidades siempre hay, lamentablemente, pero es así. Bueno, Ezequiel, es un placer que haya querido acompañarnos ya a puntito de salir de vacaciones, merecida después del curso escolar, ¿no? Sí, de todas maneras. Los emplazo a que visiten nuestro centro cuando les apetezca para que vean nuestro comedor, nuestro huerto, nuestros alumnos, nuestros maravillosos profesores. Van a salir encantados de ahí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de educación. Si hace un momento lo hacía con el director del Colegio de Aría, ahora lo voy a hacer con la jefa de estudio del Instituto de Educación Secundaria de Aría. Muy buenas, Fabiola Villalba, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, gracias por habernos invitado. Y gracias a ti por tu tiempo, que sé que están todos liados, es jornada de mañana y están sacando el hueco de donde no hay, te lo agradezco muchísimo. A ver, el IES de Aría, por quinto año consecutivo, lanza el desafío 200, que bueno, tengo que decir que me encanta, lo he leído y me encanta. ¿En qué consiste exactamente para la gente que nos está viendo? Bueno, pues el desafío 200 nace de un proyecto que presenta el Departamento de Educación Física
y nace sobre todo con el objetivo de promover hábitos saludables dentro del alumnado y especialmente pues teniendo en cuenta las estadísticas que hay sobre obesidad en los adolescentes. Tremenda, ya sabes, bueno, lo debes de saber, que Canarias es una de las comunidades con mayor índice de obesidad infantil. Sí, sí, pues partiendo de ese estudio, pues el departamento se planteó pues crear este proyecto. La verdad que ha tenido bastante aceptación. Los niños salen en la hora del recreo, la media horita del recreo, comen en esa media hora, hablan y la verdad que se lo pasan muy bien. Estupendamente, además aprovechan para visitar toda esta maravilla de caminos que hay. Sí, sí, tienen varias rutas, sí. Exacto. Tienen la comida del recreo, por ejemplo, supongo que también tendrán en cuenta que sea un poco saludable, ¿o no? Sí, se aprovecha también pues para poco a poco ir introduciendo al alumnado pues en ese hábito saludable. Muchos de ellos ya empiezan a llevar pues lo que es los frutos secos, la fruta. De hecho, hemos tenido en los dos primeros años, el AMPA colaboró trayendo una vez al mes, era una vez al mes, trayendo fruta, y los niños entonces veían las cajas y les repartíamos. También colaboró el Ayuntamiento de Aría también en este proyecto con la fruta, y bueno, poco a poco vamos. Sí, la cosa yo creo que va cambiando. Yo les felicito porque me parece muy interesante y muy oportuno. Aparte de este proyecto, ¿qué otros principios educativos tienen en el centro? Bueno, pues los más recientes ha sido la formación que hicimos el curso pasado, pues en el mes de junio, de un grupo de alumnos como mediadores de centro y como hermanos mayores. Entonces se formaron en el mes de junio, incluso una buena participación por parte del alumnado. Evidentemente había que hacer una selección porque no todos servimos para ser mediadores, y los alumnos tuvieron que venir por la tarde en colaboración también con el profesorado, y este año pues ya se ha puesto en práctica ese proyecto, y la verdad que está funcionando muy bien porque cuando hay algún problema los alumnos a veces se entienden mejor entre ellos mismos. Sí, sin duda. Y estamos con ellos, y sabemos también que en el Colegio San Juan, a raíz del proyecto nuestro, pues también se han formado este año. Fabiola, ¿vamos a tener centro dentro de poco? Sí o sí, creo, ya por fin. Bueno, la información que nos ha llegado a nosotros es bastante buena, bastante positiva. Evidentemente nosotros estamos a la espera el día que veamos que el edificio... Pero parece que ya por fin sí va a ser una realidad, en breve. Por la información que tenemos, la verdad que estamos contentos. El inicio de la obra, me refiero. Sí, el inicio de la obra, sí. Estamos contentos que la obra tenga ya más o menos fecha de inicio y evidentemente desesperados para estrenar un centro nuevo. ¿Nos puedes adelantar algo de si conoces algo del proyecto, cómo va a ser el centro? Bueno, tres pinceladas del centro. En su momento, cuando se presentó el proyecto hace ya pues 8 años, que es lo que llevo yo en el equipo directivo, creo, por lo que tengo entendido, la maqueta prácticamente es la misma, el proyecto es el mismo. Va a estar ubicado pues justo detrás del instituto y entre el colegio. Va a haber un pabellón, que es lo que estamos deseando, porque los niños tienen que salir. Nosotros ahora mismo no tenemos pabellón, la hora del recreo es muy acotada, y entonces los niños necesitan sobre todo jugar, sobre todo el primer ciclo, y claro, es una dificultad no tener pabellón. Todo hay que decir que a través del proyecto Recréate, en colaboración con el Ayuntamiento de Aría, es cierto que hay monitores que están yendo en las horas de recreo y podemos llevar al alumnado al pabellón que existe actualmente de forma externa, claro. Bueno, ojalá sea una realidad lo antes posible. Bueno, ya sí está, yo creo que no se puede dar fechas, pero... Fechas no las tenemos, nos han dicho que sí, que un va curso a ser más igual. Exacto, sí. Nos dieron que, bueno, que creían que en el 2019 estaríamos dentro. Sí, y sería, nosotros sería lo lógico. Apostamos por ello. ¿Cuántos alumnos tiene el instituto? El instituto tiene actualmente 351 alumnos. Qué gozada, ¿no? Sí, trabajar en un centro así con tan poca gente. Sí, es un centro muy familiar, 351 alumnos, donde al final acabamos conociéndonos todos, acabamos conociendo también a la familia, se trabaja muy bien y sinceramente el alumnado para nosotros es muy bueno.
nos falta un poquito la implicación de la familia, porque es cierto que muchas veces pues, pensamos que cuando el niño ya entra al instituto debe ser autónomo y confundimos la autonomía con el seguimiento que debemos seguir teniendo. Justamente lo comentaba con Ezequiel, que a veces los padres, que como vamos tan liados como todos, sí, a veces dejamos un poco de lado la educación. No es que la dejemos de lado, sino que igual no nos involucramos lo que deberíamos de involucrarnos. Se ve, sí, a veces eso. Yo creo que, a ver, los padres a nivel general en el municipio son padres preocupados por sus hijos, pero sí que nos gusta que cuando haya visita de padres, pues veamos que están todos ahí. Sí que nos gusta que cuando hacemos una actividad, pues que los padres aparezcan. Claro. Pero claro, es cierto, la actividad laboral de la gran mayoría de los padres hace que no puedan estar. Justamente me estás hablando de actividades, no puedo dejar de preguntarte, ¿ahora tienen orla dentro de nada, no? Sí, esta tarde. ¿Esta misma tarde? Esta tarde tenemos la entrega de orlas a las 7 en el mismo centro. Muy bien. Sí. Fabiola, las sucesivas leyes educativas estas que con las que nos marean, ¿cómo crees que afecta al alumnado? Ya como profesional, ¿no? ni personificando en el centro ni nada. Bueno, en el alumnado pues afecta en cambios de contenido, pues lo que estábamos dando, se supone que era un contenido de primer ciclo, pues, o de segundo ciclo pasa al primer ciclo, hay continuamente cambios, pero sinceramente en cuanto al alumnado no veo yo unos cambios tan bruscos, hay más cambios de burocrático. Exactamente. Sí. Eso te iba a decir, que igual son cosas que nosotros no vemos directamente. Sí, porque yo, por ejemplo, nos llama muchísimo la atención que, por ejemplo, hasta ahora un alumno que acabase cuarto de la ESO ya tiene su título en educación secundaria y su posibilidad es a un ciclo formativo, ¿no? Y cuando hace el ciclo formativo de grado medio, pues para poder acceder al ciclo formativo de grado superior, en la antigua ley, pues tenía que volver a hacer una prueba de acceso. Ahora vemos que no. Ahora el alumno del ciclo formativo de grado medio puede acceder a uno de grado superior y del grado superior puede acceder a elaborar, a hacer cualquier grado. Entonces, bueno, ahí también es positivo, ¿no? Pero sí es cierto que el cambio continuo del nombre de las materias, han aparecido materias nuevas, son materias propias de nuestra comunidad. Y cuando hay un cambio siempre, pues no todos estamos dispuestos a ese cambio. A los que no estamos dentro de la profesión nos resulta como que nos marean con tanto cambio y ya te pierdes cuál es la ley actual. Sí, porque en realidad lo que molesta ahora mismo al profesorado es que se esté continuamente cambiando las leyes educativas. Desde el momento que entra un equipo nuevo de gobierno, otra ley nueva. Y en realidad no pensamos en el alumnado, no pensamos en el profesor que está ahí con el alumno, sino en cambiar leyes. Yo creo que no beneficia en absoluto. Y por último, Fabiola, ¿crees que, bueno, en un medio como este rural, no sé si lo notarán tanto, pero ¿crees que la figura del profesor ha ido perdiendo peso entre el alumnado? Me refiero a en un centro de secundaria. La figura del profesor, sobre todo en secundaria, sí es cierto. Nosotros aquí, en el municipio de Aría, en nuestro centro, todavía el alumno conoce quién es el profesor, quién es el alumno. Pero bueno, sí es cierto que la autoridad que se ha tenido hasta ahora, el alumno la va perdiendo. Por otro lado, aparece en la nueva ley educativa que el profesor tiene una autoridad. Pero el alumnado muchas veces acaba confundiendo una cosa con la otra. Pero bueno, no es un problema grave en nuestro centro. No, en absoluto, en absoluto. Fabiola, es un placer que hayas querido acompañarnos un ratito, jefa de estudio del Instituto de Secundaria de Aría. Te lo agradezco muchísimo y que vaya perfecta la orla de esta tarde. Vale, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. Vale. Bueno, vamos a hacer una parada de publicidad y enseguida volvemos.
Ayer la vi en Guinate a la muchacha de mis amores, con saya y con sombrera iba a descarga y a cortar flores. Ayer la vi en Guinate a la muchacha de mis amores, con saya y con sombrera iba a descarga y a cortar flores. Por la veredita de la vaguada va la princesita de la mañana. Hamburguesería Pizzería Camario. Los mejores bocatas, sándwich y hamburguesas. Estamos en Valterra, Los Geranios, frente al campo de fútbol, y en la BP de Valterra. Disfruta de nuestras super ofertas en pizza, en Los Geranios los martes 3x2 y los jueves en nuestro local de Valterra 3x2. No te olvides de nuestros maravillosos churros todos los días. Ven y disfruta con nosotros. Hamburguesería Pizzería Camario. Tener el comedor de tus sueños con todo lo que necesitas para el día a día te va a hacer sentir tan, 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 tan bien que no podrás evitar sonreír. Y como en IKEA nos encanta la gente feliz, te regalamos el 10% de tu comedor en un cheque de compra. Porque juntos, cada día sabe mejor. Más info en islas.ikea.es. En Arrecife, Bodegón Los Conejeros, desde 1975. Pasa con nosotros un rato agradable degustando los mejores platos, la mejor comida casera canaria, hecha con los productos más frescos. Excelentes sabores de la tierra, con una relación calidad-precio inmejorable. En Arrecife, disfruta del mejor trato familiar y agradable, en el Bodegón Los Conejeros. Bodegón Los Conejeros, desde 1975. Graficame podrá realizar todos los trabajos de imprenta con un compromiso calidad-precio inmejorable. Control, seguimiento, profesionalidad y un parque de máquinas modernas y competentes es nuestra razón para realizar sus impresos con más vida, más color y con la calidad que merecen. Graficame, tu imprenta litografía offset en Lanzarote. Guerrero Peluqueros. Profesionalidad en todos nuestros servicios de peluquería y estética. Tenemos los tratamientos tecnológicamente más avanzados para el cuidado de tu imagen. Usamos coloraciones sin amoníaco para dar un brillo 3D a tu pelo. Peluquería, estética, masajes, pedicura, manicura y un largo etcétera. Tenemos promociones todos los meses. Peluquería y estética unisex Zulima Guerrero Peluqueros. Sea cual sea tu estilo, no dejes de visitarnos. Calle Berlín 1012, local 4, esquina con calle Alicios, Playa Honda. Teléfono 928-819184.
retomamos el magazine con la invitada ya sentada a mi lado. Les recuerdo que estamos emitiendo desde la plaza del Ayuntamiento de Aría. Si oyen algún ruido de fondo es porque estamos aquí en medio del pueblo. Tal y como comentaba, tengo a mi lado a Carmen Gloria Figuera, que es la directora de la residencia escolar de Aría. Muy buenos días. Buenos días. Gracias de nuevo, se lo digo a todos, pero ya sé que están haciendo un esfuerzo por estar aquí en horario laboral. Gracias a ustedes por darnos también esta oportunidad de expresar un poco lo que sentimos con el tema de educación. Efectivamente, esto también sigue por el mismo. Hemos estado con la directora el director del colegio, jefa de estudio del Instituto de Secundaria, y en esta ocasión con la Residencia Escolar de Aría, que hace un servicio público importantísimo. Bueno, yo creo que sí, que es bastante importante. Empezó siendo un centro especialmente para acoger a aquellos alumnos que no tenían institutos en su localidad, como por ejemplo los niños de La Graciosa, y bueno, ha terminado siendo una referencia casi. Sí, es un punto de referencia. Sí, sí. Sí. Ahora mismo tenemos alumnos derivados de los departamentos de servicios sociales municipales de toda la isla. Uh-huh. Niños que vienen a hacer el ciclo formativo de microsistemas informáticos y redes al Instituto de Aría. Uh-huh. Y bueno, así, esos son nuestros alumnos un poco. ¿Cuántos años ya de la residencia? Pues ahora mismo 32, wow, creo. Muchos años, por eso digo que hace un servicio espectacular. Sí. Cuéntanos un poco cuáles fueron los orígenes. Los orígenes ante la necesidad, ¿no? Los orígenes educativos empezaron siendo el Colegio de Libre Adoptado, allá por el año 67, me parece, o así, y ya, sí, en el año 67, Colegio de Libre Adoptado, y luego ya en el 74 empezó como instituto, y en el 80 empezaron a gestarse los movimientos de la escuela hogar, en un principio. En el año 81-82 fue como ya empezó la residencia escolar, fue el primer curso de la residencia escolar, y hasta la actualidad como residencia. Para optar a una plaza, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros hay varios tipos de opción. Acogemos a los niños derivados de los departamentos de servicios sociales con informe motivado de cada agente social. Y también puede ser, hay otra opción que es pagando, los niños que son de enseñanza no obligatoria, como los del ciclo formativo, por ejemplo, pues tendrían que pagar al año una cantidad poco significativa. Y esas son las dos maneras de entrar. También podemos acoger a talentos deportivos que vendrían también becados. ¿Y cuál es el mayor número de los alumnos? ¿De dónde vienen? ¿De La Graciosa? Especialmente los alumnos de La Graciosa, que eso vienen completamente becados desde allá, porque no tienen bachillerato en la isla de La Graciosa. Y luego ya, de todos los municipios de la isla tenemos alumnos ahora mismo. Carmen, ¿cuántos años como directora de la residencia escolar? Cumplo el 1 de julio, cumpliré 12 años como 12 directora. 12 años, son muchos años. Sí. ¿Cómo es un día a día en la residencia? Bueno, un día a día puede ser bastante agobiante o bastante relajante, pero bueno, es muy gratificante, sobre todo gratificante porque sabes que estás ayudando, en definitiva ayudas a los chicos y a las chicas a que esas deficiencias que puedan tener en el seno familiar o por multitud de razones, porque hoy en día padre y madre trabajan, abuelos trabajan, no hay posibilidades de otra cosa, y los chicos prácticamente están en la calle, y aquel que es un poco pues más que no tiene un ritmo de trabajo educativo fuerte dentro del seno familiar, tiene pues se nos puede escapar, ¿no? Sí. Y nosotros creemos que estamos haciendo una labor educativa, social, entre pedagógica y social. ¿Cómo es la relación entre ellos en el centro? Hay de todo. Es graciosa. ¿Qué edades oscilan? Tenemos desde 6 años hasta 21. Sí. ¿Complicado? No, pero bueno, yo siempre digo, los chicos no son complicados. Tienen a lo mejor una situación complicada y vienen. Pero vamos, que normalmente... Me refiero a tanta diferencia de edad. Sí, pero yo creo que terminan un poco protegiéndose entre ellos y se ayudan. Yo creo que terminan siendo, anoche precisamente tuvimos una despedida, porque ya la próxima semana es un poco light para todos,
y tuvimos una despedida y todos terminan llorando, abrazándose, terminan siendo, como decían ellos, que somos una familia grande, pero una familia. Y es verdad, no deberíamos de llegar tan extremo, porque las familias son las familias, pero somos una segunda familia pedagógica. Es una residencia mixta, claro. Sí. De chicos y chicas, sí, ¿no? Sí. Eso también hay que controlar mucho, pero bueno, sí, se controla. Pero se controla bien. ¿Cuántas plazas dispone la residencia? 55. 55. Sí. ¿Y son suficientes o harían faltas más? Bueno, ahora mismo son suficientes porque yo creo que a las familias también les cuesta separarse de claro, un niño de lunes a viernes, pero bueno, es un servicio, es un servicio que está ahí y yo siempre les digo, esto tiene las puertas abiertas. Y las familias pueden venir cada vez que quieran a ver al niño. No tenemos horario de visita, no es restringido, pueden venir a comer con ellos cualquier día y ver lo que están haciendo, ¿no? ¿Y cuántas personas forman el equipo humano de la residencia? Bueno, en total, con personal laboral y docente, somos 16. Uh-huh. Están muy bien acogidos, 55 plazas, 16. Sí, pero estoy hablando de cocineros, sí, ayudantes de cocina, limpieza, mantenimiento. Uh-huh. Y docentes. Docentes somos cuatro conmigo. Muy bien. A mí me queda la duda, ¿a qué pertenece? ¿A educación? ¿Quién sí, la financia? La residencia pertenece a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Sí. Muy bien, yo no sé si nos quieres hacer alguna mención especial que creas que se me ha ido. Bueno, a mí me gustaría un poco, pues hay mucha gente que ha trabajado en esa residencia y especialmente al actual secretario que lleva, que yo le dije, tenía que estar él aquí en lugar de estar yo. Porque bueno, le mandamos un saludo enorme. Que es Chago Perdomo Pérez. Y bueno, que él se conoce mucho mejor que yo la historia de la residencia y ha estado ahí trabajando desde educador y ahora es docente también. Pero bueno, le mandamos un saludo a eso, como dice. Muy bien. Un placer. Muchísimas gracias por haber querido acompañarnos y felicitar a todo el equipo que hay detrás de la residencia. Gracias de parte de todos. Bueno, vamos a ver cómo está Rosy Polín. A ver qué nos cuenta. Bueno, yo estoy muy bien acompañada y hay que decir una cosa, me están engobando para que me quede a vivir aquí en el municipio de Aría, porque mira lo que nos han traído, bueno, todos estos productos típicos de aquí y encima sin gluten, por eso digo yo que me están engobando para quedarme aquí, sin gluten, para todos los celíacos, esto es estupendo, porque tenemos miel de Lanzarote, la mermelada de higos sin gluten, de tuno, de mora, de mojo de almendra, mojo verde, oiga, hasta la muñequita típica. Bueno, estoy con María Dorta Cayero, ella es artesana de junco, porque al principio, fuera de antena, le comentaba a María, digo, María, usted es artesana y hace cestería, y ella me decía, no, Rosy, cestería no, cestería es una cosa y artesana de junco es otra. Es otra cosa, sí. A ver, explíqueme, María, porque además creo que aquí tenemos una fácil demostración, ¿no? Claro, esto sí es de la palmera, ¿sabes? Uh-huh. Y esto es de paja que se planta en el campo y el junco se recoge donde hay humedad. Ah. Es muy distinto de una cosa a la otra. Ah, amiga, entonces usted es artesana de junco. Artesana de junco. Eso soy, que quede claro. A ver, María, cuénteme un poco porque su historia es un tanto compleja, porque desde pequeña esto no ha sido que su padre o su madre se dedicaba también a la artesanía del junco, ¿no? ¿Cómo comenzó usted a hacer esto? Yo comencé con una tía mía. Sí. Aprendí con ¿Cómo se llamaba esa tía? Mi tía se llamaba María Dolores. Ajá. Se llamaba y aprendí con ella, que era lo único que me gustaba hacer de artesanía. Sí. Y me encantó y ha seguido con ella, ha seguido trabajándolo, sí. Lo aprendió, se lo enseñó su tía, dice, sí, pero sí. Y después lo hacía y después teníamos, por ejemplo, una persona que venía a la casa y se los llevaba y los vendíamos. Ajá. ¿Y en cuánto vendía aquello? Bueno, en la época antes no era el euro, sino peseta. Por eso, pero más o menos. Por ejemplo, una cosita de estas era mil pesetas. Era barato, ¿no? Que era 6 euros de hoy. Sí. Pues barato. Sí. Y les parecía caro, porque hoy la artesanía no es paga. Eso le iba a decir, la gente sabe. ¿Usted vende artesanía hoy en día?
Bueno, ahora pues no ha vendido porque como mi marido se operó, pues no ha ido. Sí. Pero también ha vendido, sí. Sí, ha vendido a artesanía y demás, sí. Pero la gente sabe cuando se acerca. ¿Este cesto, por ejemplo, puede costar ahora mismo? Ahora mismo puede costar a lo mejor 15 euros, más o 15 menos. 15 euros. Y sinceramente, María, cuando se acerca le dice, mire cuánto cuesta esto. Bueno, con la voz así más o menos. Sí, sí. Y le digo, pues 15 euros. 15 euros, ¿y qué le dice? Y que le dice que son caros. ¿Qué es caro? ¿Cuánto tiempo usted puede invertir en hacer esta pues cesta? Si me pongo, en un día lo hago. ¿En un día? Pero tiene que ser sentarte tú de por la mañana y hacerlo. ¿Y dónde saca usted el material? El material. ¿El junco? El junco lo voy a buscar. Antes íbamos bajo el risco, pero ahora se cogen el chafarí. Sí. Y la paja la planto yo en el campo. Sí. Claro, la paja y después hay que cortarla, limpiarla, para poder prepararla para trabajar. ¿Y cuánto entonces tiene, cuántos necesita, cuántas pajas necesita usted para hacer cesto mismo? Bueno, pues un puñito bueno, porque claro, yo no cojo y la limpio y cojo un manojito y la pongo al lado mío y voy haciendo. Cuando se me acaba acá el manojito, cojo otro. ¿Usted alguna vez pensó que se iba a dedicar a hacer cestas de junco? No, nunca, nunca, nunca. Pero lo vi y me gustó y mi tía me enseñó y seguí. Le voy a gastar una broma. A ver. ¿Por qué no hace muñequita? Ay, porque no me gusta. A mí no me gusta sino hacer esto. Pero lo ha intentado, María. No. Cosas de manualidad. Entonces, si no la intenta, vamos a ver, María. Yo no me quiero enfadar con usted, ni que usted se enfade conmigo, pero si no la he intentado nunca. Pero porque no me ha gustado. Si no, ya había yo aprendido con la madre de aquella, de Nélida, que se llama ella. Sí. Que también ella hace las muñecas, pero que no me ha gustado. ¿Usted ha dado clases a gente joven? Ha dado dos cursos por el Cabildo. Sí. Ha dado dos cursos. Ha habido dos o tres jóvenes, pero las demás eran mayores así como yo. Sí. ¿Sabes? Jovencitas, mujer. Bueno, ya de juventud ya tenemos poco. La edad se lleva aquí en la mente, señora, se lo digo yo. Sí, pero... ¿Y esa juventud que usted le ha dado clase, luego ha visto que ha seguido, lo ha cogido no como lo profesión? Sé, porque eran gente de Tiagua, de Arrecife, y gente que venían allí al campesino a aprender, pero no, de eso no te sé decir. Pero las personas mayores han hecho para la casa, las que han estado viendo, han hecho ellas mismas para la casa. Cestas siempre. Cestitas de estas para la casa. Sí. Para la fruta, para el pan, para todo. ¿No cree usted que una manera también de que la juventud pues tenga una profesión, pero no? Que se dediquen a hacer esto. ¿Que la juventud no quiere aprender estas cosas? ¿Pero por qué? Pues no lo sé. Eso sí te sé decir. ¿Tiene que doblar mucho la espalda o qué? No, claro, pero que estas cosas ya lo hacemos las personas de la edad nuestra nada más. Las que estamos ya mayores y ya está. Y cuando ya nos morimos nosotros, esto se acaba. Ya, cónchale, señora, vamos a hablar de vida, que lo que tenemos aquí, miel, mermelada y todo, y una buena seta, ¿qué más quiere? Pero bueno. Muchísimas gracias, María, por muy permitirnos bien, entrar vale. en su vida un poquito. Muy bien, gracias a ustedes, vale. Gracias. Hasta luego. Ay, ove, bien de cosas aprende una, ¿eh? ¿Y cuánta razón tiene la artesana? El relevo generacional en esto de las cosas que se hacían antes va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. No está suficientemente valorado pues invertir tantísimas horas para que después nos digan esto es caro o es barato. En fin, vamos a seguir con lo nuestro. Ya tengo aquí a mi lado a don Gregorio Barreto Viñoli, que es el cronista oficial de Aría. Muy buenos días, don Gregorio. Buenos días. Muy agradecida de que haya estado aquí esta mañana con nosotros. Bien, muchas gracias, Dana. Don Gregorio tiene una trayectoria increíble, aparte de como historiador, como escritor. ¿Cuántos años escribiendo ya en el Lancelot, don Gregorio? Bueno, en el Lancelot empecé yo el 85. Pues son unos cuantos yo, años. Sí. Lo que pasa es que el Lancelot hace ya muchos años ya que cerró la edición. Sí, pero estuvo mucho tiempo. He seguido colaborando después con la edición digital de Lancelot también. Ajá. Sí, y luego en paralelo ha estado la colaboración con el Ayuntamiento de Aría como una página, como la hoja del municipio. Aquí la tengo yo. Sí, aquí está. Todas las semanas, sí. Aquí está, y aquí está el artículo que escribe cada semana don Gregorio. ¿De dónde le viene inspiración, por llamarlo de alguna manera, para crear contenido cada semana, don Gregorio?
Mire, yo le voy a decir la verdad, aquel chico que está allí con el guardia municipal, ¿sí?, fue el que me entusiasmó. Yo estaba en el ayuntamiento y resulta que vino por el ayuntamiento este chico que estaba estudiando en aquel tiempo, Salvador Hernández Nieves, y me entusiasmó para colaborar con los programas de la fiesta. ¿Sí? Y así empecé yo a entusiasmarme con él y demás. Y luego después no solamente quedó la cosa ahí, sino que lo puedo seguir colaborando en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos de la historia y cultura del municipio. Un gran conocedor de, bueno, yo me atrevo a decir que aparte de la historia del municipio, de la isla. No, de la isla, sí, de la isla, pero no, más bien centrado en Arilla. Pero hay vertientes que son de toda la isla. ¿Y de dónde le vino a usted esa afición por la historia de su tierra? No, pues sí, yo solo acabo de decir que con Salvador me... Bueno, lo que pasa es que con Salvador sería la cosa de colaboración, pero la historia en sí ha habido conmigo algunos parientes que se han interesado en el tema y yo fui cogiendo algunos apuntes. Digamos que el más que me entusiasmó a mí fue Tobías Perdomo, que es tío de Jesús Perdomo Ramírez, el que tiene ahora la página de Aría, en la página web de Aría. Y también, además, que también había otro primo también, que era Pedro Perdomo Viñoles, que también le gustaba mucho la historia. Que fue un gran luchador. Y retomando las fiestas de San Juan, que es el motivo por el que estamos aquí, ¿cómo eran las fiestas de antes, don Gregorio? ¿Cómo las recuerda? Pues las fiestas de antes eran más pobres que ahora, claro. Antes no había dinero, antes no había ni para hacer fuego, ni para chuletas, ni nada de eso por el estilo. Pero para suplir lo de chuletas y de cosas de esas, pues también había una forma que era reunir carozos y, ¿sí?, y reunir madera para asar sardinas, que era lo más barato que había en aquel tiempo. Y que y eso estoy hablando de los años 61, por ahí, 62, más o menos ahí, cuando empezó un poco. Entonces, también se creó a nivel particular una comisión de fiestas que trabajaba aparte del ayuntamiento. Incluso había hasta contrapunteo y se llevaba con el ayuntamiento la comisión esa. Pero bien, pues ahí fue caminando una por un lado por otro hasta que al fin se juntaron todas y en el año 90 ya pues estaba todo en una cosa sola del ayuntamiento en sí. Le preguntaba yo antes fuera de cámara por el tema de la quema del Don Facundo y justamente usted me decía que no es que sea una tradición, sino más bien empezó en el 90 y pico, ¿no? Sí, el 93 por ahí creo que empezó el muñeco Facundo y digo, eso es una invención de un grupo, de lo que estaba diciendo antes, de una comisión de fiestas y demás, unos chicos que estaban entusiasmados ahí y entonces creía ya lo conveniente hacer el Facundo este y lo hicieron. Y el ayuntamiento de Arilla, siendo alcalde Juan Ramírez, pues lo adoptó como algo de la fiesta de San Juan. Sí, y que ya nos recuerda a todos. El tema de las romerías, don Gregorio, también es algo que antes no se hacía, ¿no? No, las romerías antes no había nada de eso. Bueno, vamos a ver una cosa, bueno, hay que ir por partes, ¿no? En lo que es romería a la nieve, a la ermita de las nieves, sí ha habido desde siempre, desde hace lo menos un siglo, sí, que venía mayormente por el entusiasmo de la gente de La Graciosa. ¿Le tenían devoción? La gente de La Graciosa, casi toda ella, o la mayor parte, procedía de Aría, y también de Teguise, pero la gente más entusiasta por la fiesta de las nieves era eso, la gente que estaba en La Graciosa. Bien, bueno, ahí una cosa. Luego, por lo demás había una forma muy esporádica, tan esporádica que yo creo que era única. La fiesta de San Marcial era la fiesta que había antes en Femés, en, ¿no?, Yaiza, en Femés,
Y la gente iba de aquí, pero muy poca gente. Había que ir en burro o en camello. Y se iba a la fiesta marcial, porque la fiesta de los Dolores tomó un impulso después. Había con doña Sebastiana Pereira Brito, sí. Que fue consejera de Cultura del Cabildo. Sí, fue quien la alzó, ¿verdad? Sí, impulsó mucho la fiesta esa. Pero antes lo que era la fiesta verdadera de la isla, para estas cosas y tal, sí, era la Marcha Marcial, que era el 7 de julio. El 7 de julio. Pero San Marcial ha ido ya perdiendo. Pero yo sí que lo recuerdo de mi abuela y eso de nombrar siempre a San Marcial. San Marcial, sí. Siempre. Era el 7 de julio. Don Gregorio, en estos años de vida, que no le voy a preguntar cuántos tiene, ¿cómo ha ido viendo el progreso de las fiestas de Aría? Bueno, ¿con qué se queda? ¿Cosas mejores tenemos y echará de menos otras? Bueno, ha ido cambiando mucho, la fiesta ha ido cambiando mucho, porque antes no había pregón, por ejemplo. Y el pregón empezó, vamos a suponer, en el año 70 y pico, cerca del 80 ya, 78 vaya. Y don Agustín de la Costa Cruz fue uno de los que dijo, de los primeros que dijo un programa de la, o sea, el pregón de la fiesta de San Juan, que en aquel tiempo estaba en la emisora y tal. Sí, y desde la emisora dijo el pregón. Después también que resulta que uno de los primeros que dieron el pregón fue don Manuel Barreto Acuña, que en aquel tiempo era político del PSOE. Fue uno de los primeros que dijo un pregón así a nivel particular. También lo había dicho antes don Agustín de la Ota. Precisamente vamos a tener en un ratito al pregonero de este año, Tomás Armas. Ah, sí, ya. Después hablaremos con él al final. Sí. Bueno, don Gregorio, muchas gracias por su tiempo, por haber querido acompañarnos. Les recomiendo que no se pierdan su crónica cada semana, la última, si no me equivoco, de la pesca. Siempre recordamos a Aría como un municipio agrícola, pero que no se nos olvide que tiene costa, ¿no? De pesca en realidad poco, ¿sabes? Pero de otra manera también era un renglón que tenía Aría, que era la agricultura y un poco la pesca. Sí. Bien, Muchas gracias, don Gregorio, por bueno, su tiempo. Nada, hasta luego. Bueno, vamos a seguir viendo algunas imágenes preciosas de Aría mientras recibo a mi siguiente invitado. Les recuerdo que estamos emitiendo un programa especial del magazine de Biosfera Televisión desde la plaza del Ayuntamiento de Aría. Vamos a ver que consulte cuál es mi próximo invitado. Si no me equivoco, tengo ya en breves minutos a mi lado a Rubén Melía, que es el jefe de policía local de Aría. Justamente hace pocos días fue galardonado por parte del ayuntamiento todo el cuerpo y él mismo nos lo va a contar ya mismo. Aquí lo tengo ya a mi lado. Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias. Rubén Melía, jefe de la policía local de Aría. Tal y como le comentaba a los espectadores, acaban de ser galardonados con el Pin de Plata por parte del ayuntamiento. Felicidades. ¿Cómo recibieron el galardón? La verdad que muy bien, porque la gente está cumpliendo, está haciendo su labor y creo que todo merecimiento es poco para que la gente esté un poco más motivada a la hora de trabajar. Un municipio como el de Aría supongo que tiene poca dificultad, ¿no? Bueno, también pasa mucho turismo por aquí, me refiero a nivel de delincuencia, robos y cosas de estas. Bueno, es que es un municipio pequeño, claro. con no llega a 5.000 habitantes, pero tiene una población flotante muy, muy grande, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene... En verano, sobre todo. Bueno, prácticamente es todo el año, ¿no? Porque sabéis que el turismo aquí es un poco...
cambiante. Me refiero en verano a la zona de la costa, que mucha gente de Arrecife y tal tiene casa en Arrieta. Pero es un turismo diferente. El turismo de la gente de Arrecife que viene aquí a pasar las vacaciones no es el mismo turismo que viene continuo, de que viene a visitar los centros turísticos, ¿no? Toda esa gente está siempre aquí y la tenemos que cuidar, como porque aunque no tengamos plazas hoteleras, pues sí que están en apartamentos o vienen aquí a visitar cosas que están dentro de nuestro municipio. ¿Se inflige mucho la ley o no? Como en todos sitios, es que tampoco hay mucha diferencia. Lo que pasa que al ser un sitio pequeño, pues la verdad es que no hay tanta delincuencia, mejor como en otros sitios. Pero proporcionalmente es prácticamente lo mismo, no cambia. Un año en el municipio como jefe de policía, ¿qué destacaría de este tiempo? Yo tengo mis objetivos, me gusta trabajar mucho con programándome el trabajo y hay algunas cosas que no las he podido conseguir, pero como bien dije en una entrevista que me hicieron hace un año cuando empecé a trabajar, pues comenté de que la plantilla me gustaría trabajar con los pocos que somos de una forma como si tuviéramos 100 personas trabajando. Y creo que lo estoy consiguiendo en ciertas cosas, ¿no? Y la gente, quiero que esté la policía muy cerca del vecino, que no lo vean como un enemigo, ¿no? Sino como un amigo que pueda tenerlo en cualquier momento y que pueda, de hecho la policía está para servir al ciudadano. ¿Qué dificultades son las con las que se encuentran en el día a día? Pues que al ser tan pocos efectivos, pues tenemos a veces limitaciones, ¿no? Limitaciones de que no podemos cubrir todos los turnos, o bien de que es un poco cajón desastre, ¿no? Todas lo que no hacen los demás lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, eso te quita que puedas hacer cosas tan importantes como vigilancias a un nivel un poco más elevado, ¿no? Entonces, ese es el problema que tengo, que no tengo la suficiente personal. Ojalá tuviera mucho más personal. ¿Y no hay previsto la ampliación de plaza de momento? El problema que tenemos, y creo que el político es el que más lo sabe, es que el dinero que tenemos es el que hay, no hay más. Entonces, somos 5.000 habitantes, de hecho, pero tenemos un montón de gente flotante que está continuamente dentro de nuestro municipio. Entonces, ojalá pudiéramos recibir tanto dinero con respecto a la gente que nos visita, y eso no es así. En verano, encima, empiezan todos los temas de las verbenas, bueno, por las distintas zonas. También se complica la cosa, ¿no? Porque hay que controlarlas muchísimo. Mucha gente joven en ellas. Tenemos 10, como decía antes al alcalde, yo esa palabra no la había oído hasta no llegar aquí, que era el tema de los pagos, ¿no? Diferentes pueblos dentro del municipio. Claro. Y estos cada pueblo organiza sus fiestas, ¿no? Menos mal que están repartidas a lo largo de todo el año, pero bueno, indudablemente en verano es cuando las poblaciones que están en la costa son las que organizan sus fiestas, y eso lleva, pues, que se aumenten los problemas de seguridad ciudadana, de tráfico. Y bueno, hay que cubrirlo todo, no tenemos más remedio que cubrirlo con el poco personal que somos, claro. Inseguridad ciudadana en cuanto a robos, pequeños hurtos y tal, ¿igual cuando se acumula mucho turista o no? Yo creo que no, yo creo que cuando más robos hay es cuando menos gente hay, más robos hay, ¿no? Es como cuando sale el sol. No hay tráfico, no hay problemas, y porque están todos en la playa, y cuando está nublado es cuando vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, hay como en todos sitios, robos hay, al descuido sobre todo, y en interior de viviendas pues poco, no hay la cantidad de robos que podría haber en otros sitios donde hay más la misma población, ¿no? ¿Qué tal este primer año en Aria? ¿Me tratan bien o no? Sí, yo estoy muy a gusto. La verdad es que decidimos venirnos a vivir aquí a lo que es el pueblo, y yo estoy muy a gusto. Mi familia la tengo aquí conmigo y la verdad es que estamos muy a gusto con el trato de todos los vecinos. Estupendo. ¿Y el equipo que conforma la policía? Somos una familia. ¿Al ser tan poquito? Entre todos lo intentamos solucionar, yo tengo una mentalidad muy abierta, estoy a cualquier momento atendiendo a lo que necesitan, y creo que la gente, pienso, porque eso nunca se sabe, que la gente está a gusto conmigo, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente esté a gusto trabajando conmigo. Seguro que así es.
Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer conocerle y poder saludarle. Rubén Melía, jefe de policía local en Naría. Gracias. Gracias. Vamos a dar paso a Rosy, que creo que está con un viejo conocido. Rosy, cuéntame. ¿Con un viejo conocido? Pues claro que sí. Estoy con Domingo Rivero, que aparte de ser también compañero nuestro en Biosfera Televisión, director de Lanzarote Sostenible, aparte es delegado del periódico La Provincia en esta isla, en Lanzarote. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar en este marco incomparable, como se suele decir, sí, ¿no? Sí, que sí. Es verdad, en Aría. Sí, sí, además nos ha acompañado el día, no hace viento, no hace frío, así que mejor y mejor compañía imposible, ¿no? Claro. Oye, mejor compañía, ¿me refieres a la tuya? No, digo a la tuya. Pero vente para acá, hombre, no me huyas, porque has sacado un suplemento en el periódico La Provincia, como bien acabo de decir, de las fiestas de San Juan de Aría. Sí, es decir, uno de los objetivos del periódico, evidentemente, es cuando son fiestas importantes y San Juan en Lanzarote, a pesar de ser un municipio pequeñito, es decir, uh-huh, estamos hablando del municipio menos habitado, Lanzarote, pero las fiestas de San Juan, bueno, tienen una fama que, es decir, cualquier persona que no venga a las fiestas de Aría, pues no es de Lanzarote, ¿no? Entonces, uh-huh, hemos decidido hacer un suplemento, es de 5 páginas, sale hoy publicado, y un poco, bueno, entrevistamos al alcalde, evidentemente, que nos cuenta algunos de sus proyectos, sobre todo relacionados con la conservación natural de Aría, que es uno de los objetivos, y yo creo que unos objetivos prioritarios del grupo de gobierno, uh-huh, y después también evidentemente el programa, hablamos de la romería que se va a celebrar mañana, de esta noche el Festival de Música del Mal País de la Corona, que es uno de los grupos, la verdad que también señeros de la isla, y también hacemos un pequeño recorrido por los centros turísticos que están enclavados en este municipio, la Cueva Los Verdes, los Jameos del Agua y el Mirador del Río. Ole. Así que Aría tiene evidentemente pues unas joyas naturales que es imprescindible verlas, ¿no? Y entonces nuestro suplemento hemos hecho que sale a nivel regional, un poco para que también desde Gran Canaria, Fuerteventura, las islas vean que Aría, la verdad que merece la pena visitarla. Nosotros hemos titulado el reportaje Aría es naturaleza, porque evidentemente cuando entras aquí en Aría es lo primero que te llama la atención, ¿no? Estamos hablando de un palmeral que es un único en Canarias, estamos hablando de espacios protegidos, el litoral, que tenemos, por ejemplo, el Caletón Blanco. Para... Oye, qué maravilla, nos tenemos que hacer, hazte para acá, Domingo, nos tenemos que hacer, sin duda, con este suplemento, sí, ¿no? Y tenerlo en casa. Sí, sobre todo eso para la gente, claro. Bueno, aquí en Lanzarote, evidentemente, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero para mí, claro, me viene estupendo. Lo que hacemos es un poco para la gente que no conozcaría, ¿no? Y hablamos de eso, de que son sitios, evidentemente, espectaculares, ¿no? Hábleme también, si te parece, porque del Palmeral de Aría. Sí, como, a ver, como te comentaba, una de las joyas no de Aría ni de Lanzarote, de Canarias, es el Palmeral de Aría. Aquí Aría se conoce como el Valle de las Mil Palmeras, pero no es cierto, no hay mil, hay muchísimas más. Hay, bueno, yo creo que más de 2.000 palmeras, todas repartidas por el municipio. Uh-huh. Y algunas de estas palmeras son centenarias, es decir, de más de 100 años. Eso para la palmera canaria es un... Y para que se sienta canario, tener el símbolo de la palmera, evidentemente, lo es todo, ¿no? Y encima Aría ha tenido la suerte, porque hay que decirlo así, de librarse de unas plagas que ha habido... Del piquiudo rojo, que ha sido unas plagas que, bueno, que han arrasado con muchísimos de los palmerales de Canarias, ¿no? Y entonces Aría, al estar como aislada, no ha venido para acá, afortunadamente. Entonces yo creo que eso pues contribuye a que evidentemente sea único y maravilloso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto duran las fiestas aquí? Pues, bueno... Es que te me vas rodando, Domingo, sí, ven acá, pero no me tengas miedo, chico, que no te voy a hacer nada. Mucho. Las fiestas se celebran en Aría hasta el 25 de junio. Evidentemente es la noche de San Juan, que es el 24. Aquí, evidentemente, para el que no haya venido... hay que venir por lo menos una vez en tu vida, como se suele decir, a la Danza del Fuego. Es una espectacular. ¿Cuándo va a ser la Danza del Fuego? La misma noche de San Juan. ¿En qué consiste? Hay una compañía de gente que lo trabajan durante todo el año, gente del pueblo que la prepara. Es decir, para que te hagas una idea, de una de las palmeras enormes baja un diablo con fuego, empiezan a hacer una danza y al final queman al Facundo, que se llama, ¿no? Es un machango. Sí. Y Judas. Un Judas, pero en Lanzarote se le llama Facundo.
y bueno, pues la quema esa, y esa es la noche del 24 de San Juan, ¿no? Así que yo creo que evidentemente, aunque cueste venir esa noche, pero yo creo que es un espectáculo digno de ver, ¿no? Ay, pero bien de cosas me estoy enterando yo, madre mía, Domingo. Sí, sí, bueno, es que uno lleva muchos años aquí ya, sí, ¿no? En Lanzarote, entonces evidentemente, bueno, pues conoce, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Qué maravilla, pues ya saben, hay que hacerse con este suplemento del periódico La Provincia, porque aquí tenemos muy bien hecho un recorrido, ¿no? Si ya este año ha llegado tarde, pues lo dejamos para el año que viene. Sí, estaremos el año que viene también, claro, porque merece la pena estar, además. Muchísimas gracias, Domingo. Nada, gracias a ustedes. Ya nos vemos la próxima semana en Lanzarote Sostenible, que pone una coñita que sale los miércoles. ¿Los miércoles a qué hora? A las 9:30. Pues ya lo sabe. 9:30, pero pónganlo siempre un poquito antes, un poquito después. Tú sabes que las teles locales siempre estamos un poquito arriba, un poquito abajo, pero bueno, los miércoles sobre las 9:30. Muchísimas gracias, bueno, Domingo. A ver, Ove, madre mía, yo estoy en un punto que voy a abrir ahora mismo esta mermelada, digo que me encanta. Ábrela, ábrela, Rosy, muchísimas gracias. Tengo que decirte, comentarte, Rosy, que Domingo Rivero es un gran conocedor de la isla de Lanzarote, aunque no sea oriundo de aquí, lleva muchísimos años de profesión y se conoce todo al dedillo. Ya tengo a mi lado al pregonero de las fiestas de Aría, Tomás Armas. Muy buenos días, don Tomás, ¿qué tal está? Buenos días, estoy en mi pueblo, mejor imposible. Es que no se puede estar mejor que aquí, hoy tenemos un día espectacular además. Sí, sí, sí. Muy sí. Bueno. Bueno, enhorabuena por tener la oportunidad de haber sido pregonero. El pasado 10 de junio arrancaron estas fiestas de San Juan con su pregón. ¿Qué supuso para usted tener la oportunidad de ser el elegido? Disculpen por el ruido de fondo, pero ya les digo que estamos en pleno aire, en la plaza del ayuntamiento. Ahora ya sí tenemos. Bueno, para mí supuso un cúmulo de un montón de cosas. Supuso pensar que ya me estaban viendo viejo. Que bueno, va, que va, es jovencísimo. Por ahí van los tiros. Pensar que habían confiado en mí para hacer un repaso de lo que a mí se me ocurriera plantear, y bueno, fue un agradecimiento hacia las personas que pensaron en ello, porque me dieron la oportunidad de hacer pues un inventario de lo que fue Aría en su momento, no desde el punto de vista romántico, sino desde el punto de vista práctico, ¿no? Aproveché, eché mano de un estudio que había hecho sobre las tiendas de aceite y vinagre, que por cierto, desde el año 36 hasta la actualidad, en distintos momentos, aunque fueron abriendo y cerrando, llegaron a haber 32... Lo tengo por aquí apuntado. Sí, 32 más una. Porque me acaban de decir de otra nueva que yo no la tenía inventariada. Todo un trabajo de investigación. ¿Cuánto tiempo le llevó a elaborarlo? Bueno, hay una anécdota al respecto, y es que mi madre, cuando estaba muy mayor, mi madre procedía de Tías, de los Saavedra de Macher, y se vino a vivir aquí en el año 36, la víspera de la guerra, y del inicio de la guerra, y ya cuando estaba muy mayor, pues como táctica para que empezara a remover recuerdos, pues le empecé a preguntar, y yo empecé a notar sobre las tiendas de aceite y vinagre, sobre los herreros, sobre los carpinteros. Entonces empecé a apuntar todo eso, y mira por dónde, ahora que ya está en otra dimensión, pues mira, me vino muy bien porque la gente empezó a recordar, mira, justamente en esta plaza, ahí enfrente tenemos una, y en esta puerta de atrás tenemos otra. Ajá. La misma casa, por la trasera era panadería, y esta casa, que además fue pensión en la parte de arriba, también fue otra panadería, con lo cual... Muchísimo. Fue un centro neurálgico importante, todo el norte más La Graciosa, y eran bastantes. No lo dije en la introducción, pero porque ya muchos de ustedes conocen a Tomás Armas, para el resto de la gente que nos está viendo de la isla, es un gran aficionado de la cultura y las tradiciones populares. ¿De dónde te viene esta cosa? Bueno, hay cosas que nos explican, y una de ellas es posible que sea esa. Siempre me ha gustado pues nadar en la historia nuestra, que yo digo que ni es historia chica ni es historia grande, es la que tenemos, y por lo tanto, no sé, me gusta el folclore. Estuve primero en Beñesmén y después, sí, bueno, primero estuve en la coral de Arrecife con Braulio de León, pero no llegué a actuar porque, bueno, por otras circunstancias. Luego yo me vine a trabajar por aquí arriba. Después, el teatro también le ha gustado. Sí, sí, sí. ¿Le sigue gustando?
Claro que sí, soy alumno de Encarnación Rodríguez, que fue una pionera que siempre tenía, yo no sé de dónde sacaba tiempo, pero siempre se preparaba una obrita para las fiestas o por Navidad, siempre hacía algo. Y fuimos, a partir de una de las obras de Encarnación Rodríguez, surgió el grupo de teatro Watify, que tuvo 8 años funcionando, desde el 76 hasta el 84. Y bueno, fue un grupo importante en el sentido de que terminada, todavía estaba la censura franquista, cuando nosotros ya estábamos haciendo obras de mucha vanguardia y de mucho compromiso. Los Mendigos, por ejemplo, fue una de ellas. Empezamos a reivindicar cosas. Y bueno, después, bueno, en la actualidad todavía sigo trabajando en el Ayuntamiento de Tía. Y bueno, ahí siempre estaba relacionado con el teatro porque fue responsable. Tomás, de entonces habrá podido comprobar cómo es el resurgir cultural que ha habido en la isla, pues en los últimos 3-4 años. Hubo un tiempo como de parón. Aquí siempre hemos tenido mucho interés por todo lo relacionado con la cultura. Pero no creo que hubo ese parón y que ahora otra vez hay un resurgir increíble. Bueno, hay un resurgir, pero lo que ya entrando en otros derroteros, había que ver qué es lo que va a quedar, porque lo que yo creo es que debería potenciarse la base, es decir, la escuela de teatro, que solo hay una, pero que además está en Arrecife, habría que potenciar para que no sea una actividad pendiente del presupuesto o del interés que pueda tener un político en un momento determinado, sino que sea una actividad que arraigue y que tenga continuidad. Aficionada a la fotografía también. Sí, pues bueno. Le debería de preguntar, ¿qué no le gusta? Bueno, hay tiene muchos intereses, ¿eh? No, bueno, hay cosas que no me gustan, pero bueno, también la fotografía. Justamente aquí hice mi primera exposición y también en Arrecife, en la Sociedad de Democracia, también hice una exposición. Siempre me ha gustado y es curioso porque esto surgió cuando estuve en Las Palmas. A través de un concurso de radio que llamé y me gané una máquina fotográfica Kodak de plástico. Estamos hablando de la prehistoria, años 70, a poquito. Y a partir de ahí me fui aficionando y es uno de mis hobbies. Ajá, autodidacta. Sí. Bueno, ahora con las nuevas tecnologías, sí, pero bueno, también ayudan. Sí. La gente piensa que, bueno, a ver, si tú no tienes la capacidad de captar... Ya se lo digo yo. Por mucha tecnología que tengas... La gente se cree que usar la reflex es poner el automático y ya está. No, hay que es algo más, ¿verdad? Claro. Una fotografía es algo más que una instantánea. Es decir, tienes que mirar punto de fuga, la luz, tienes que mirar el encuadre. Son tantas cosas que, bueno... que haces una foto y que puedes modificarla en el ordenador, fantástico, pero si la foto no dice nada, la pongas como la pongas, no dice nada. Efectivamente, así es. Bueno, pregonero el pasado 10 de junio de las fiestas de San Juan de este año en Aría, ¿cómo vivió el momento? Bueno, como he hecho teatro, controlando un poco los nervios, y como estaba en mi pueblo y como lo escribí yo con el alma, porque hay cosas que o las escribes o no te salen, pues estaba exponiendo, es como si te abres en canal y expones, ¿no? Bien, muy bien, creo que a la gente le gustó porque yo no estaba inventando nada, estaba diciendo lo que había, pues hice un inventario de herreros, carpinteros, latoneros, zapateros, con nombre y apellido, con sitios donde estaban ubicados, y a gente, hubo gente que se emocionó porque tenía el soporte de 85 fotos detrás, que mientras yo iba hablando iban apareciendo en pantalla, y había gente que ya no está físicamente con nosotros. Podemos consultar el pregón, yo creo, ¿no? En la web de Aría o algo de eso. Yo creo que mañana ya está colgado en la red. Sí, porque será bonito leerlo y... Sí, y lo que ya advierto que el texto solo está bien, pero no es igual que con la imagen y leyéndolo, por supuesto. Sí, porque hay fotos de más de un siglo. Ajá, ¿suya? Sí, no, mía. Bueno, quiero decir... Evidentemente no. ¿Suya de autor, no, de tenencia, de que...? No, yo como quería que fuera un pregón de la gente, del pueblo, hablé con determinados vecinos. Yo empecé a hilvanar un argumento, ¿no? A darle cuerpo. Entonces, la primera parte, narré mi infancia en el barrio. Entonces, hablé con determinados vecinos y les dije, oye, yo quiero que la memoria de tu familia no se pierda. Voy a nombrar esto, esto y esto.
¿tienes alguna foto? Bueno, empezaron a aparecer hasta 200 y pico fotos. Increíble. Entonces, solo pude seleccionar. Pues ahora habrá que hacer algo con todas esas fotos. Bueno, ahí le dejo la idea. No, la idea no es mala. Lo que pasa es que como yo lo pedí expresamente para el pregón, pero bueno, ahí están la gente. Una cosa que sí está clara, iba a hablar con la gente y la gente tenía, iba a pedirle la foto y la gente empezaba a hablar y hablar y hablar. La gente quiere hablar, la gente quiere que su memoria, que la memoria de su familia no se pierda, y me parece una excelente idea. Claro, y no debe de perderse, deberíamos de estar todos bien atentos en mantener la memoria de todo lo que fuimos. Muy activo desde siempre, ya como decía, en actividades sociales y culturales. ¿Cómo vive las fiestas de San Juan, Tomás Armas? Bueno, la vivo como cuando era niño y cuando mi madre ponía una palangana y ponía los pétalos de las flores y nos lavábamos todos la cara pues con los mejores augurios, pensando en que íbamos a conseguir novia, mi hermana que iba a conseguir novio, respetando un poco bastante las tradiciones, porque no puede ser de otra manera. Los tiempos evidentemente han cambiado. Ahora, en tal caso, habría que poner no el nombre del novio o de la novia, sino de los amantes, ¿no? Que no estaría pues sí. Mal. Bromas aparte, yo creo que la tradición no debería perderse nunca, a pesar de las nuevas tecnologías y a pesar de ¿Echa en falta alguna en las fiestas actuales? No, porque creo que está bastante, bastante completa, desde las tradiciones folclóricas como el País de la Corona, desde el pregón, que siempre es una ventana al pasado, a veces añorando y a veces pues poniendo una realidad que ahí estuvo. Yo creo, hombre, siempre se podrán mejorar cosas, y lo que no se puede es anclarse en el pasado pensando que el tiempo pasado fue mejor. No. Fue. Hay que recordarlo, mantener recuerdo, pero claro, siguiendo claro, para adelante. Claro. Tomás, un placer, muchas gracias por su tiempo y enhorabuena por el pregón. Nada, gracias muchas a ustedes gracias. Por esta ventana que me han ofrecido. Bueno, estamos encantados de estar aquí en Aría, yo estoy muy feliz, muy feliz. Ya es paso de tiempo de despedir a Rosy Polín, comunicadora maravillosa que he tenido hoy de compañera. Rosy, un besito. Bueno, hay que decir que la Plaza de la Constitución se está estupendo, es una placita pequeña, justo delante del Ayuntamiento, como dijiste antes, Jove, una plaza pequeñita pero con un encanto tremendo. Oye, muchísimas gracias por dejarme participar en tu programa. Y sabes una cosa, no hago sino mirar a mi derecha, porque ahí están los carteles donde me dicen Mirador del Río o Jameos del Agua. Están los compañeros cámaras también mirando. Ahí, o Jameos del Agua. ¿Tú qué me recomiendas? ¿A dónde voy primero? ¿A Jameos del Agua o al Mirador del Río? Yo iría primero al Mirador del Río y a la vuelta a Jameos del Agua. Pues hecho. Oye, otra cosita. Muchísimas gracias porque me han regalado esta mermelada de higo sin gluten. Y ¿sabes lo que te digo? Que me la pienso llevar, oye. Gracias a todos. Un placer haber compartido programa con Rosy Polín, nuestra compañera también en de la cadena. A ver, que no se me olvide, antes de finalizar y de dar paso a un vídeo maravilloso de Aría, de agradecer al Ayuntamiento por todas las facilidades que nos han puesto. Un gracias enorme a todos. A Jaivisión, gracias por su tiempo, por colaborar con nosotros. A mi equipo maravilloso de realización, a Luis, a Josué, a Cristo, a todos los que me ayudan siempre a estar aquí. Bueno, no es fácil estar en el aire desde sin techo y con ruido de fondo de coche, pero lo hemos intentado y ha sido un placer. Espero que nos veamos muy pronto. Les dejo con un vídeo estupendo de turismo de Aría.